La selección mexicana de fútbol varonil consiguió este miércoles su pase a los cuartos de final en el torneo olímpico al superar la tercera prueba en Tokio 2020, donde salieron triunfantes 3-0 ante la selección de Sudáfrica. El pase a los cuartos de final fue gracias a la combinación entre Uriel Antuna y Alexis Vega, que resultó en el primer gol del juego anotado por Vega, el segundo por Luis Romo y una tercera anotación de parte del americanista Henry Martín. El equipo azteca llegó a este partido con un triunfo de 4-1 ante Francia y una derrota de 2-0 ante Japón, por lo que tenían la necesidad de ganar a los africanos para asegurar un puesto en los cuartos de final. La selección mexicana, dirigida por Jaime Lozano, tratará de imponerse a la selección de Corea del Sur el próximo sábado a las 6 horas del tiempo de México e intentar emular la hazaña de los Juegos Olímpicos en Londres 2012, cuando consiguieron la medalla de oro. No obstante, no podrán contar con Carlos Rodríguez debido a que fue expulsado en este último encuentro.